Ahí estábamos viendo lindas imágenes. Esto es en Paysandú, en el centro hípico sanducero, en la sociedad rural de Paysandú. En Semana de Turismo, el centro hípico sanducero tiene una muy linda actividad de jineteadas. Vamos a compartir en el programa de hoy un material especial que también irá en otros programas. Bueno, saben que en el programa pasado, en el primer bloque, ya comenzábamos a compartir lo que es esta gran fiesta. Vamos a charlar, si les parece, para arrancar el programa con Alejandro Ceni. Es uno de los integrantes del Centro Hípico Sanducero que estuvo charlando con nosotros. Nos contó cómo surge esta posibilidad. Centro Hípico Sanducero que en el mes de enero realiza la fiesta de la Copla del Corcovo. Es una fiesta muy grande allí en Paysandú. Bueno, en Semana de Turismo, 3 días de actividad. Allí estuvimos. Alejandro Ceni, del Centro Hípico, nos cuenta de qué se trata esta gran fiesta de jineteadas. Vamos a decir, bodas de plata de la semana criolla que tiene llamado este festival, ¿no? Estos 3 días de fiesta, vamos a decir, de jineteada, ¿no? En el ruedo de la rural de Paysandú. Una fiesta que comienza el viernes y que se extiende hasta el domingo, todos los años en turismo. En turismo. Siempre estaba, esto está marcado, digo, por antiguo directivo, digo, que marcaron, vamos a decir, estos 3 días, y bueno, nosotros la seguimos adelante y la vamos siguiendo hasta que nos acompañe la suerte y que nos den los brazos, ¿no? Uh-huh. Recién hablábamos con otros integrantes de la comisión, que es una fiesta que se realiza a pulmón, ¿no? Con mucho sacrificio y mucho empuje, más que nada de Centro Hípico Sanducero. Aquí no hay apoyo de entes públicos y mucho menos del gobierno departamental. Sí, estamos doloridos, digo, porque en una palabra, digo, no han dado la espalda, digo, el gobierno departamental, digo, porque las invitaciones están hechas, pero no han llegado, digo, a la fiesta, a la inauguración, digo, gente del municipio ni gente de otra alternativa, ¿no? Y no pasa solamente por lo económico, ¿no? Por el tema dinero monetario, pasa por la logística, pasa por el apoyo o el estar presentes o el decir aquí estamos, cuenten con nosotros que estamos apoyando este evento. ¿Por qué creen ustedes que no es así? Digo, mire, nosotros siempre invitamos a todas las autoridades a participar, digo, no es que Centro Hípico precise plata para organizar el festival, porque esto de los años que estamos, los directivos que estamos, digo, siempre hemos luchado a pulmón, pero precisamos la logística del municipio, digo, que es lo principal, y que se los invitan, digo, y cuando uno más precisa nos dan la espalda, digo, que eso duele. Digo, nos duele a nosotros, digo, porque es una fiesta criolla, es una fiesta que convoca a mucha gente, digo, a toda la gente que le gusta la jineteada. Digo, es una fiesta sana, digo, que yo lo he dicho en la radio también, que siempre esto es una cosa sana para la gurizada y para los mayores también. Claro, y mueve todo un circuito turístico, ¿no? Porque hay actividades criollas en todo el país, la gente viene en enero, viene ahora en turismo, consume, viene la familia, gasta en la cantina, gasta en el bar, en la plaza de comidas. Es todo un circuito que se forma y eso genera también mano de obra, ¿no? Es una industria sin chimeneas. Exactamente. Acá todo el mundo viene y trabaja. Digo, los estandaristas, digo, a todas las firmas comerciales que siempre nos están apoyando. Y bueno, lo que nosotros precisábamos, por lo menos con la presencia de la gente del municipio, ¿no? Que lamentablemente, de la intendencia, que se nos ha negado, digo, nos ha dado la espalda. Pero bueno, Centro Hípico los brazos no lo va a bajar. Digo, porque esto, nosotros pensamos que es una fiesta sana. Bueno, el primer día de actividad hay mucha gente de otras partes del país, de la campaña, de zonas alrededores de Paysandú. En este momento también tenemos la visita de gente que vino de Alemania, 4 matrimonios, digo, que nos están acompañando a presenciar esta fiesta. Les gusta mucho, bueno, por lo que pudimos entender. Y nos están acompañando también, digo, gente que tiene establecimiento acá en el Uruguay y se corrieron hasta acá, que son de Alemania, ellos vienen una vez al año,
y bueno, están presenciando la fiesta, ¿no? ¿Cuál es la actividad más fuerte, las jineteadas? La jineteada. En turismo es la jineteada. Son 20 montas por la mañana en volada y ahora lo que vos estás presenciando, digo, en el correr de la tarde, ¿no? Que es el basto oriental, el basto abierto y se cierra con la crina y con un escenario después de terminar la jineteada donde van a estar todas las noches un conjunto de folclore, ¿no? Muy bien, Bocha, muchas gracias, a seguir adelante con esta gran actividad y bueno, que esto sirva para que muchas veces las autoridades se den cuenta que hay actividades importantes que convocan gente y que están hechas sanamente y que además con mucho esfuerzo. Muy cierto, cosa en mi país. Nosotros esto lo inculcamos, digo, para que la gurizada, vamos a decir, como el dicho criollo, inculcar, digo, que esto es una cosa sana. Digo, porque también estamos trabados, digo, por la gente del INAU, que no se puede hacer prueba de rienda, cada día nos ponen más trabas. Entonces, yo de mi parte, no quiero congregar tampoco a mis compañeros, pero de mi parte estoy dolorido, digo, porque muchos años vengo luchando por esto, ¿no? Para que esto salga adelante en el tema de las pruebas de rienda, que siempre me gustó, digo, y que ahora recibimos trabas de todos lados, ¿no? Y me duele, nos duele. Digo, porque es una cosa sana. Usted bien sabe que esto es una cosa sana, que acá no hay interés de otra cosa. Pero bueno, el gobierno lo dispone así, digo, y lo tenemos que aceptar. Nos vamos a la primera pausa en Cosas de mi País, 099-367-110. Esa es la manera de poder comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, a través del mensaje de texto. El agradecimiento a toda la gente, que semana a semana nos escribe, nos pone desde qué lugares ven Cosas de mi País, qué actividad están realizando, gente de la campaña, de la ciudad. Bueno, a todos el agradecimiento, estamos muy contentos, muy felices de que sean partícipes de este programa de televisión que de a poco va creciendo, que de a poco se va metiendo en los programas más importantes del país. Eso lo hace saber la gente y además se mete de a poquito en muchos hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso gracias a la señal A más B. Bueno, vamos a la pausa, volvemos enseguida, no se vayan, ¿eh? Ah, eso es buena pregunta, todo a pulmón. Eso es, nosotros estamos recibiendo muy poca colaboración de afuera, eso es lo que a nosotros nos falta para poder seguir.